Nos pasa lo mismo que su historia. I'm back, people. I'm sorry. Something happened with the internet. This is crazy. Okay, I was working, I was preparing the presentation to show you, to talk about myself and about the course. Okay, aquí está. Bueno, vamos a dar las generalidades del curso, ¿verdad? Y presentarme un poquito. Tengo que pedir que actualicen esto. Bueno, mi nombre es Saúl Montoya. Tengo 57 años de edad. He estado enseñando inglés desde hace más de 20 años en diferentes lugares, como pueden ver acá en algunos colegios. Y últimamente, pues, en el ITCA estuve más de 10 años también con los cursos de inglés, con las carreras, técnicas de INSAFOR. Enseñando inglés básico, inglés técnico y como 7, 8 años creo ya con Regal International, o sea, inglés corporativo. Actual también, bueno, el año pasado y este año estuve, quise probar la experiencia de los call centers desde casa. Fue interesante. La mayor parte, casi todo el año, un año más o menos, estuve en algo que no era un call center, era parecido, pero era más que todo de interpretación. Trabajábamos para, al principio, para empresas de seguros, empresas de luz, de agua, bancos, tarjetas de crédito, pues siendo el canal de comunicación con los latinos, ¿verdad? Que no hablan inglés. Después estuve en el área médica, interpretando para hospitales, clínicas, médicos. Una experiencia muy interesante. Me tocó estar en medio de un parto, diciéndole ahí a la chica que estaba dando a luz, que pujara, push, push, push. Y en otros procedimientos, era terrible escuchar pues las cosas, ¿verdad? Y los dolores de los pacientes, pero bueno, fue una experiencia enriquecedora en la experiencia, porque lamentablemente no pagan bien. Me quedo con la docencia. Actualmente estoy con Regal, estoy con la Universidad Gerardo Barrios, también en clases en línea y con otras academias, JA El Salvador, Junior Achievement El Salvador también. Algunas con el programa Inglés para el Trabajo, otras con el programa de inglés online, siempre de INSAFOR. Ahí estoy, básicamente durante el día, ocupado en eso. Vivo, como les decía, acá en Lourdes, pasado. Ya 32 o 33 años este año, 4 hijos, 1 nieta. Ese es Saúl Montoya, en los que les pueda servir a la orden. Luego voy a querer que ustedes se presenten, quiero conocerlos. A lo mejor ustedes se conocen porque han estado en el módulo 1, pero yo no los conozco y quiero conocerlos un poco antes de que entremos en materia. Bueno, ese soy yo, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, sobre el curso, tenemos los requerimientos de INSAFOR para la clase, ¿verdad? Recuerden, nombre completo al conectarse a la plataforma.
Quiero revisar rápidamente. Muy bien, sí. Solo por ahí, vamos a ver, hay un par que quieren ahorrarse ahí la tipeada de todo el nombre, pero hay que escribirlo todo, por favor. Dos nombres, dos apellidos. Porque es un requisito de INSAFOR, porque ellos revisan y auditan la asistencia a través de la plataforma de Zoom. Y a veces hay personas con nombres similares y eso les puede afectar. A lo mejor ustedes asistieron a la clase, pero el fulano que se llama igual o parecido a ustedes no. Y a uno de los dos van a afectar. Para que no sea usted, que lo identifiquen bien con sus dos nombres, sus dos apellidos. Esa es la razón por la cual INSAFOR pide eso. En el caso de oyentes, se les pide agregar la palabra oyente luego de su nombre. Pero igual ya sabemos, ¿verdad? Por la lista de asistencia, yo por lo menos quiénes son oyentes. Pero si pueden, agreguen eso. Parece que INSAFOR quiere identificarlo más rápidamente a los que están de oyentes, ¿verdad? Es decir, que no lograron dar el registro pleno en la clase. Pero que se les da la opción de estar como oyentes. Este requisito sí, yo no sé por qué nos cuesta tanto, ¿verdad? Pero yo no quiero estar batallando con ustedes. Espero que lo acaten. Yo creo que la mayoría están bien listos en esto. Bueno, hay un par que no. Cámara encendida durante toda la sesión. Ok, eso, muy bien, muy bien. La mayoría. También, como les digo, son requisitos de INSAFOR. Esto no es cuestión de inglés corporativo, ¿verdad? Sino INSAFOR pide que estén con la cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Yo sé que es difícil, estamos a veces en casa. No vivimos en casas tan grandes, ¿verdad? La mayoría vivimos en casas pequeñas donde la sala está a menos de un par de metros, ¿verdad? De donde podemos estar nosotros estudiando. Pero en la medida de lo posible, pues pedirle a la familia que colabore y no esté viendo las noticias ni la novela a todo volumen. O pues, si es un poco complicado, mantener el micrófono apagado para evitar la interferencia del audio exterior. Y pues una participación activa, ¿verdad? Es decir, estar ahí contestando, participando cuando se van los grupos, practicando, sobre todo practicando su inglés. Su español es perfecto, ya lo manejan bien. No necesitan practicarlo más. Practiquen su inglés, por favor. Aprovechen estas 2 horas, son pocas las personas. No sé si ustedes tienen con quién practicar durante el resto del día, ¿verdad? Pero generalmente no. Entonces aprovechen este par de horas para practicar y hablar lo más que puedan en English, ¿ok? Bien, otros requerimientos. Bueno, se les solicita el 100% de asistencia a las clases. Eso significa que no se les da permiso, es decir, usted no debe de faltar. Yo sé que hay emergencias, que hay casos extremos, pero la idea es que usted se mentalice que debe de estar las 40 horas, los 20 días que dure el módulo. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Yo creo que ustedes ya saben que INSAFOR no solo contabiliza sus asistencias en cuanto a los días, ¿verdad? Ah, asistió 15 días, asistió 18 días, ¿verdad? No, no, eso no basta. Ellos contabilizan los minutos. 120 minutos cada día es lo que se requiere de conexión, de participación, de asistencia. Y eso es lo que evalúan y lo que miden para llegar al porcentaje mínimo de asistencia. Los minutos. ¿De acuerdo? Así es que por favor traten de estar conectados y a veces que no han llegado a casa, pues conéctense desde el teléfono para que no pierdan minutos de conexión.
¿ya? En fin, a veces tal vez necesitan estar en clase o en otra cosa, perdón, en su trabajo, en otra cosa, pues igual conéctense, aunque sea como oyentes, para que puedan tener los minutos de asistencia. La asistencia se toma en tres ocasiones, a las 8, de hecho, voy a activar mi alarma de las 9 de la noche, porque si no, se me olvida. Ahí está ya. Para a las 8, a las 9 y a las 9:55. Son las tres horas en que se toma la asistencia. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o que diga presente y además tenga la cámara encendida. ¿Ya? Entonces es importante que a la hora de la asistencia, no solo si tiene la cámara encendida, no solo el que levante la mano, ¿verdad? Sino que se oiga que dice presente. Luego las sesiones uno a uno están disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al final de cada clase para aclarar dudas con el facilitador. Vamos por orden de lista, así es que al primero de la lista pues le toca este día. Yo sé que a veces eso es una desventaja porque no hemos visto mayor cosa, ¿verdad? Y ya le toca su sesión personalizada y a veces me dice, ah, pero no tengo dudas, ¿verdad? Solo lo que hemos visto ahora, pero ni modo, así toca, ¿verdad? 10 minutos cada uno. Y para cubrir a los 20, pues cabal, son 20 días, 20 alumnos. Un día a cada uno le tocan esos 10 minutos. Así es que si no tienen preguntas, si no tienen dudas, aprovecharemos esos 10 minutos para practicar lo que se haya visto en la clase. Permisos no disponibles. Es decir, si usted no puede asistir, está bien que por educación, ¿verdad? Por formalidad, usted escriben en el grupo, se comunique conmigo o con la gente de la academia, ¿verdad? Para hacernos saber por qué no va a estar, pero igual no se le puede marcar como asistencia. Por eso es que se dice que permisos no disponibles, ¿verdad? O sea, no hay manera, no, pero yo avisé, ¿verdad? ¿Y por qué me lo puso como falta? No se puede, INSAFORM no acepta eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos. Vaya, pues, como dice el dicho, en guerra cantada, ¿verdad? Ya no me acuerdo cómo termino. Tareas y evaluaciones. Ay, miren, yo traté, cambié, mejor dicho, esta presentación, pero aquí no se me corrigió la fecha. Ya vamos a ver. Es necesario obtener el 80% en promedio de las tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Como ya saben, ya vienen del módulo 1, creo, a menos que alguien haya entrado directamente a este módulo, las tareas están en la plataforma de inglés corporativo. Esas son las tareas que le dan la nota del módulo. Así es que con que usted haga esa tarea, perfecto, usted pasa el módulo en cuanto a tareas y evaluaciones. Hay una tarea para cada, después de cada clase, básicamente son 4 o 5 preguntas, muchas veces de complementar, de selección múltiple, es decir, sencillo, que hay que ir haciendo cada día. Como empezamos hoy miércoles, bueno, la primera semana vamos a tener tienen que estar las tareas de la primera unidad ya terminadas el martes, a más tardar el martes próximo, ¿verdad? Porque son los primeros 5 días, ya para martes tienen que estar las tareas. Aunque si pueden, porque pueden adelantar, pueden avanzar, no hay tema, ¿verdad? No necesitan esperar. Si hay cosas que consideran que pueden hacer, pues háganlas anticipadamente. Ya saben que las tareas las pueden repetir. Si la nota que obtuvieron pues no les satisface,
Es decir, o por lo menos no llega al 8, pues repitan, la verdad, no la dejen así, hasta que tengan por lo menos 8 en las tareas. Como les decía, si pueden para el viernes haber avanzado en la unidad 1, porque usualmente el sábado pasamos notas, pero sería excelente. El examen, el primer examen sería para la segunda semana, ahí por el, creo que miércoles 11, es que está el primer examen, el examen de medio curso, ¿verdad? Es para esa fecha, miércoles 11 de mayo, ya que el día 10 no trabajaríamos, el día de las madres, ¿verdad? Para el miércoles 11 está la fecha límite del primer examen. Y el examen final, si no me equivoco, sería para el 25 de mayo. El examen final de este módulo para el 25 de mayo. En total, todo tiene que tener un promedio de 8 para poder, 80 para poder pasar el módulo. Bien, ahí está. Ya. El manual está en la plataforma, ya vamos a ver eso, ¿verdad? ¿Dónde está el manual? Lo pueden descargar, lo pueden imprimir, tenerlo en su computador, tenerlo en su teléfono, en su tablet o en el dispositivo que utilicen para la clase. Bueno. Recuerden mantener utilizar el botón de silencio cuando no están hablando, sobre todo si para evitar el sonido ambiente, ¿verdad? La cámara, pues ya todos sabemos cómo ocuparla. El chat también, a veces lo utilizamos. En lo personal me gusta a veces utilizarlo para algunos ejercicios. Pedirles respuestas por escrito, que me las den por ahí. Y si tienen alguna duda, también ahí pueden escribir, aunque lo mejor es levantar la mano y virtualmente en la clase. Los grupos de trabajo, ¿verdad? A veces formamos grupos de trabajo bastante frecuente, por lo menos. Yo trabajo mucho con los grupos de pequeños porque si yo me pongo a preguntarles uno por uno acá, pues cada 20 turnos usted va a responder algo, ¿no? En cambio, los grupos de trabajo de 3, máximo 4, pueden tener más frecuencia de participación y de práctica. ¿Okay? Ya las preguntas que yo pueda hacer en el grupo en pleno es para revisar, para pulir algunas cosas. Cuando están en los grupos de trabajo, ustedes deben de, si ustedes necesitan ayuda, hay un botón que dice Ask for Help o pide ayuda. Si están en los grupos de trabajo, ¿verdad? Y necesitan ayuda, pues pueden utilizarlo. O escribir en el chat de WhatsApp. O pues usualmente cuando están en los grupos de trabajo, yo les estoy rondando, ¿verdad? Visitándoles uno a uno para ver cómo van, cómo están y corregir o resolver alguna inquietud. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Por el uso del Zoom? Si no, en el camino vamos viéndolo. Y pues eso sería todo en cuanto a la introducción del módulo y de los de las normas, ¿verdad? De estas clases. ¿Ok? Bueno, veo rostros conocidos. Hernán, Consuelo, hello, good to see you. Ya estuvieron juntos del módulo anterior. Hello, teacher. Oh. Ok, muy bien. Pero los demás, hoy es primera vez que los veo.
Así es que brevemente, si lo quieren hacer en inglés o lo quieren hacer en español, no hay problema. Para poderles conocer, cuéntenme un poquito de ustedes. What is your name? What do you do? Where you live? Where you work? And something about you, okay? Your hobby or your favorite food, your favorite band or music, whatever. Okay? Yeah. Remember, my name is Saúl Montoya. I am an English teacher. I work for Inglés Corporativo. I live in Lourdes. I am 57 years old. I am married. What else? I have 4 children. And my hobby is to watch series, a TV series. That's me. De mí. Sí, el grupo de WhatsApp ya se creó y en el correo tienen el enlace para unirse directamente ustedes al grupo. ¿Verdad? Eso es lo más práctico. Y creo que en el, bueno, pero si no está en el grupo no lo puede ver el enlace porque también se, ahí lo pusieron. El manual, vaya, permítanme entonces, antes de que se presenten, ver la plataforma, ¿verdad? Porque ahí está el manual, ya les muestro dónde. Ups, espérenme que no he abierto yo la plataforma. Teacher, pero ahí no puede ser como en el primer módulo que lo dio al grupo, para que solo lo imprimamos, si nos hace el favor. El manual. Para que nosotros lo imprimamos. Vaya, qué consuelo, me estás exhibiendo que yo los consentí a ustedes. Sí, yo se los puedo enviar ahí al grupo, no hay problema. Pero les enseño acá. A ver, les comparto acá. Si ustedes entran al... Ay, pues bueno, ¿cómo entro aquí a la plataforma? Pues ahí ya, está. Ya se envió, ya lo envié. Ah, vaya, alguien lo puso ya en el grupo. Perfecto. Pero esta es la plataforma, rápidamente. No sé si hay alguien que esté por primera vez. ¿Verdad? Pues les comento rápidamente. Esta es la plataforma, aquí están las 4 secciones, una sección por semana. Al abrir cada sección encuentran la unidad y el tema de la unidad y los ejercicios para cada clase. Ve, aquí van, el objetivo, bueno, primero aparece la videoconferencia, que es la que se carga. La tarea después de cada clase la pueden hacer. Como saben, el día siguiente después de la clase se sube el video aquí a la plataforma y a YouTube. Ahí en el correo tienen el enlace del grupo de la playlist de YouTube. ¿Verdad? Aquí están todas las tareas por unidad. ¿Ya? Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5, correspondiente a las 5 clases de la primera semana. Acá donde dice progreso, ustedes pueden ver cómo van en el avance de sus tareas. Esto se va llenando a la medida que ustedes van haciendo sus tareas. Ven las tareas de la semana 1, las tareas de la semana 2, las tareas de la semana 3, las tareas de la semana 4 y así sucesivamente. Acá les aparece el promedio que tienen por las tareas, la nota del examen de medio curso, la nota del examen final y la sumatoria total, aquí se les va apareciendo. Una barra
un gráfico de barras que van creciendo a la medida que van avanzando, para que vayan viendo su progreso. El manual aquí está en el Students Manual. Ahí está, y acá en esta flechita lo pueden descargar. Aunque ya alguien, parece que alguien lo puso en el grupo. ¿Verdad? Hay varios que se están uniendo hasta después de que lo subieron. Así es que no lo van a ver. Lo pueden descargar aquí de la plataforma. Este nuevo WhatsApp está tan lento aquí en el Inter. No sé si solo a mí me pasa eso. Ve. Ah, y estoy hablando y con el micrófono apagado. No sé hasta dónde me escucharon, ¿verdad? Me quedé hablando. Como les digo, de repente me di cuenta que ya me había sacado esto de nuevo. ¿Qué? ¿En qué estaba? En la plataforma, ¿verdad? Igual. ¿Dónde está? Acá. Acá les decía, aquí está la plataforma, acá donde dice Students Manual, ahí lo pueden descargar. Acá en este flechita para abajo, ahí lo descarga. Eso es básicamente lo que necesitan saber de la plataforma. Bueno, recordarles que aquí al final tenemos el centro de ayuda, ¿verdad? No sé cuántos lo hayan visitado, lo hayan utilizado, ¿no? En el centro de ayuda hay también material extra. Aquí hay algunos tutoriales de cómo crear una cuenta de Zoom, cómo descargar la aplicación, cómo activar la cuenta de inglés corporativo, cómo ingresar a la plataforma de aprendizaje, cómo restablecer la contraseña de la plataforma de aprendizaje. Esos son tutoriales. Cómo probar el audio, ¿verdad? Aquí hay varias cosas. Y también hay recursos académicos. Vean, recursos académicos de gramática, de pronunciación, de vocabulario y videoconferencias. Aquí pueden acceder y obtener recursos extra. No solo de este módulo, pues, sino de todo, ¿no? ¿Verdad? De del nivel básico, del nivel intermedio y del nivel avanzado. Aquí están diferentes recursos. Presentaciones que ustedes pueden descargar. ¿Ya? Cosas de pronunciación también, ¿verdad? Algunos. Pronunciación y ritmo. Prácticas de sonido, una guía de pronunciación. No sé si habían utilizado esto, vocabulario. Diferentes PDFs de vocabulario, ¿no? Material que pueden utilizar. Bastante, miren, hay acá. Videoconferencias. Bueno, aquí hay algunos. Bueno, eso es la plataforma, ¿verdad? Aprovechenla, utilícenla al máximo. Bien. Any question? Miren qué cosa, no tomé la asistencia temprano. Estar chambeando. Ok, vamos pues, voy a tomar la primera asistencia. Listos, cámaras encendidas y listos a decir presente. Ok. Atilio Ernesto Castillo. Presente.
Ok, gracias. Consuelo Saraí Rivas. Present, teacher. Very good. Eric Edenilson Escobar. La Alba. Super genial esa. Eric Edenilson Escobar no está. Eric José Hernández. Present, teacher. Ok, muy bien. Evelyn Guadalupe Gómez. Present. Ok, welcome. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Okay, good to see you again. Thank you. Jennifer Gabriela Arevalo. Present. Okay. Thank you. Jennifer Lisette Aquino. Present. Okay, very good. José Abel Izaguirre. José Abel. Josué Miguel Maza. Josué Miguel Maza. Presente, solo que es José. Ahí tiene un error. Oh. Bueno. Yo lo voy a corregir acá. Gracias. Pero este sería bueno que te comuniques con la gente de administración. Sí, ya les dije cada vez que me escriben, pero creo que les gusta más Josué. Ah, ok, bueno. Voy a poner aquí. No. Un asterisco para recordarme de también a mandar una nota. Ok. Juan Antonio Elías. Present. Ok. Hey. You have fans. A little bit. Luis Miguel Corvera. Present. Ok. Very good. Marcos Vidal Umaña. Present. Okay, very good. Nelson Orlando Tejada. Present. Okay, perfect. Pedro Alexander Osorto. Present. Where? ¿Dónde fue? ¿Dónde está? Ah, ya. Present. Sí. René Alessandro Teresón. René Alessandro. ¿No llegó? Ruth Abigail Brito. Present, teacher. Okay, puedes encender tu cámara. ¿Tienes alguna dificultad? Fíjate que todavía voy en camino para la casa, teacher. Ah, ok. Ok. Sofía Carolina Hernández. Present. Ok, very good. William Alexander Paniagua. Present. Okay, perfect. Zuleima Rosibel Catalán. Zuleima Rosibel. Ah.
Jorge Luis Martínez. Jorge Luis Martínez. Poco. José Fernando Marroquín. Okay. Okay, let's see. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 19, 18. ¿Hay alguien que está ahí que no lo mencioné? Don Henry. Hola. Sí, yo tuve un pequeño momento de desconexión con la computadora y me acabo de pasar al teléfono. Entonces, no sé si me habrá mencionado Henry Pérez. Ah, déjame ver. Pues es que no te mencioné porque no me apareces en la lista. Lo vemos mañana con el área administrativa, pero sí, lo mismo nos pasó en el curso pasado, que lo agregaron de último. Ok, bueno. Well. Lo último serán los primeros. Henry Alberto Pérez. Ya lo veo camino para Roma. La bolsa, Tilly. Permítanme, pongo aquí. Al mundial. ¿Cómo podía faltar Don Henry? No. Ay, ya. Yeah. Ay, están viendo, Antonio. Va. Ok, very good. Bueno. Necesito conocerles, así es que voluntariamente o por orden de lista, no voluntariamente. Cuéntenme rápidamente, en un minuto. Cuéntenme de ustedes. ¿Quién comienza? Ay, no, tan espontáneos que los he visto, ahorita nadie quiere hablar. Voy a comenzar yo. Vaya. Jennifer y Evelyn estaba ahí levantando la mano, iría después. Adelante, Jennifer. Ok, my name is Jennifer Gabriela, but I like Gabriela, I don't like Jennifer, but okay. not so much. And I have 3 daughters, and I work at Biomedica, and I am nutritionist, and my favorite food is sushi, and my favorite color is black, and I hope learn much in this model, but I need learn English for my future work. Ooh. That's it. Perfect. And where do you live? I live in Santa Tecla. Santa Tecla. Perfect. Yeah. Okay. Excellent, Jennifer. Evelyn. Hi. Good evening. My name is Evelyn Gomez. I have one son, Ochal. I live in San Salvador. I work in at no. I have a two work, good job. I work in ISFT or Audit Consulting Financial Tax. I am an administrator. In the other job is a marketing. A manager in Club Deportivo Águila. Sorry. I like football. Let me see. Okay, only that. Okay. Very good.
Okay, excellent. I'm sorry for Aguila. That's all. Man. Okay. Great. Next, please. Okay, Evelyn, choose the next one. Okay. Jennifer Lisette Aquino. Hello. Hello. My name is Jennifer Aquino. I live in Soyapango. I am bookkeeper. I work in Outstanding CADCB. My favorite food is food China, comida China. Chinese, okay. I like red. I have two songs. Okay, perfect, perfect, excellent, excellent. Thank you. Okay, pass the ball, Jennifer. William. William. Hello, my name is William Paniagua. I live in Ciudad Delgado. I'm graphic designer. I like music, movies, and sport. Okay. I'm 42 old years. Mm-hmm. Okay, perfect. Thank you. And where do you work? I work in Grupo IGS. Okay, perfect. Thank you. Pass the ball, William. I see you. Jose Fernando. Jose Fernando. Marroquín. Hello. Hello. I live in Urde. I work at Central America Safety. I am warehouse manager. My two favorite is San Jacinto. My favorite color is red. And I have two children. I'm married. Finished. Okay, perfect. We're close. Do this. Okay, pass the ball. Nah, Albo. Nelson Orlando. Nelson. Okay, good evening. My name is Nelson Orlando Tejada Castaneda. I live in Santa Ana. I work in Claro, El Salvador. I like movies, series, and football. I'm finished. Okay, perfect. Thank you, Nelson. Pass the ball. Eric Jose Hernandez. Eric. There he is. Hello. 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 My name is Eric Jose Hernandez. I'm 24 years old. I work at the Global Page Solution. I am software developer. I am single. I live in Nahuizalco, Sonsonate. Oh, it's a beautiful place, Nahuizalco. I like it. The market, the evening market is beautiful. Okay, pass the ball, Eric.
Hernán Antonio Cachón. Hernán Antonio, go ahead, Hernán. Hello, my name is Hernán Chacón. I am 42 years old. I live in La Libertad. I work in San Salvador for the Ready Company. My habits are usually night maintenance and tasks in my house. Ready. Okay, perfect. Thank you, Hernan. Pass the ball, Hernan. Veamos. Quiero ver. José Fernando. José Fernando, ya pasó. Pasó, veamos. Okay. Marcos Umaña. Marcos, okay. Hello, my name is Marcos Umaña. I live in Santa Ana. I work in Claro, El Salvador. I like mountain bike. Only that. Okay, perfect. Thank you, Marcos. Pass it. Mi amigo Luis Corbera. Luis. Puede irse. Buen día, mi amigo. My name is Luis Corbera. I work in Claro, El Salvador as a supervisor. I think my favorite food is seafood. I live in Lourdes. Oh, three yeah, from Lourdes. Yeah. Let's meet for coffee one day. Yeah. Coffee, absolutely. Coffee, only coffee. Only coffee. Okay. I choose Tony. Tony. He's my boss. Oh, really? Yes. Hi, good evening. My name is Juan Antonio yes. Elias Flores, but my nickname is Tony Elias. I'm living in Mexicanos, La Gloria, and I'm working in Claro, El Salvador, in the Department of Santa Ana is my headquarter. I have two beautiful children, and I'm married for 23 years. I'm so happy for this. my favorite food is tortillas con queso. And, no me creen. Sweet bread. And sweet bread. Okay. I'm happy to stay here for learning English. It's a great opportunity for us, for all. And I wait that we have a great place or great time with us. Perfect. Hey, very good English, Tony. Very good. Thanks. Pass it, please. With Atilio Castillo. Okay, Atilio, go ahead. My boss. My name is Atilio Castillo. Living in Huachapan. I work Claro, El Salvador. I am supervised salad fruit. My hobby is football. My favorite food, pan dulce con café. Todo el equipo. Finish. Okay, very high, Semita. De perechas le gusta. Está con alto. Okay, Atilio, pass the ball. We're still missing. No. Masa, veo que me estás viendo mal ahí. No, para nada. Hoy, buenas noches. Mi nombre es Miguel Masa. Vivo acá en Sonsonate. Trabajo para la Curazao, acá en Sonsonate.
que me gusta un poco de todo, ya sea en música y en comida. Sí, como las pupusas revueltas, solamente. Ok, perfect. Well, we have Sonsonate, Huachapán, Santa Ana, San Salvador, La Libertad. Soyapango. Soyapango, who is from Soyapango? Una chica dijo Nahuizalco. Ok, who's missing? ¿Quién falta? Sofía. Sofía. Harry. Ok, adelante. Hi. Sofía. Hi. My name is Sofía. I live in San Salvador. I work biomedica. My favorite food is pupusa. My color favorite is black. My favorite actor is Johnny Depp. Ah, okay. He's getting deep. Okay, good. Next. Hi. Okay, Henry. My name is Henry Perez. I work in Claro, El Salvador. I live between Monday and Friday. I between in Santa Ana. And weekend, I back San Salvador, in Mexicanos. I like heavy metal. We have several problems with the sweet bread and coffee. Severe problem, and I work with all everybody in the team is work in the Occidental zone. Ah, okay, good, very good. Thank you. And Consuelo, Consuelo, go ahead. Is the alarm for the attendance? My name is Sarai Rivas. I live in San Martin. I work at Almacenes Tropigas Plaza Mundo Popa. Nice to meet you. Okay, thank you, Consuelo. ¿Ya están todos? One is missing. Okay, Pedro, go ahead. Okay, good evening. My name is Pedro Alexander Osorto Sánchez. I am an electrical engineer and technician HVAC. I live in San Salvador. My favorite club of football is Club Deportivo Águila. I'm wearing orange today. Van a ver serios problemas. But my heart is white. Okay, very me good. La barra de la alianza no está disponible ahorita. Algo of heart. Okay, great. It's good to meet you people. So we'll be together these 20 days. So let's enjoy. Let's have fun. Perfect. And now, as you heard the alarm, it's time for the second attendance. So quickly, please, Atilio Ernesto Castillo. Listen. Okay. Consuelo Sarai Rivas. Present, teacher. Okay, Erika de Nilsson Escobar. No llegó. Eric José Hernández. Present. Good. Evelyn Guadalupe present. Gómez. Present. Great. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Excellent. Jennifer Gabriela Arevalo. Present. Good. Jennifer Lizette Aquino. Present. Yes, Jose Abel Izaguirre. Jose Miguel Maza. Present. Juan Antonio Elías. Present.
Luis Miguel Corvera. Present. Marcos Vidal Umaña. Marcos Vidal Umaña. Present. Ok. ¿Y que se había dormido? Nelson Orlando Tejada. Present. Good. Pedro Alexander Osorto. Present. Sorry, my cat is here. René Alessandro Teresón, no llegó. Ruth Abigail Brito. Ruth Abigail. Estaba en la primera asistencia, ¿qué pasó? Sofía Carolina Hernández. Present. Thank you. William Alexander Paniagua. Present. Thank you. Zuleima Rocibel Catalán. Jorge Luis Martínez. José Fernando Marroquín. Present. And Henry Alberto Pérez. Henry Alberto Pérez. ¿Se cayó? Estaba con el celular hace un momentito. Me imagino que algo le debe haber pasado otra vez. Uh-huh. Ok. No aparece ahí, no aparece en la lista. Quizás se le cayó. Sí, bueno. Okay, so let's get started. No, ya lo hicimos. Unit 1 in your books, page 9. Okay, let me share the screen. Okay, we have this. Se le sacó la aplicación, dice él. Oh, yeah. Estas compañías de internet. Aquí no debo decir eso. Okay, people. ¿Cómo? Hey, be careful. What is tonight's objective? Okay, what is tonight's objective? Please, let me ask to. Atilio, can you read tonight's objective, please? Atilio. What? Can you read this? ¿Puedes leerlo? I will be LB2. Mm-hmm. Describe regular actividades in the workplace. Okay, good. Let's see. Luis, can you read it, please? Yeah. I will be able to describe regular activities in the workplace. Good. Marcos, can you read it, please? I will be able to describe regular activities in the workplace. Great. And Pedro. I will be able to describe regular activities in the workplace. Okay, very good, very good. So the idea is that at the end of today's class, you will be able to describe regular activities in the workplace. Okay, the workplace is the place where you work. Your company, your office, your business.
Okay, that is your workplace, right? We have a couple of questions here. Think about this. What are the three first things you do on Mondays? Talking about work, not at home. Okay, at work. Think about that. I'll give you 5 minutes to take notes. Write in a piece of paper in your notebook. The three first things you do on Mondays at work. At work. Okay? The three first things you do on Mondays at work. Right. I'll give you 5 minutes to write it down. In the meantime, I'm going to take this cat out of my office. Hola, mi amor. Okay, now I'll send you to working groups and talk. Speak about those activities. Okay, you can use this question. Okay, you can use this question and ask your classmates. For example, let me show you with Tony. What are the three first things you do on Mondays, Tony, at work? Okay. The first one is update the Silas report. Then I make a checklist of pendings to be done. And then I make a meeting with my Silas team. Okay, perfect.
So you see, you ask your classmate and then continue the round, asking to different people in the group. And you just read what you write. Okay? That is what you are going to do in your groups. Let me form the groups. Okay, I think we can make 5 groups. Okay. 5 groups. Okay, please join your groups and talk. Ask the question and respond. That's it. 5 minutes. Join your groups, please. Hi, teacher. Hey, hello. Hello. I have a problem with the laptop. Ah. La traté de recuperar, reinicié, pero creo que me sigue dando problemas. Okay. Bueno, Henry Alberto Pérez. Estamos en grupo. Voy a enviar a uno ahorita y ahí que te cuenten okay. Lo que están haciendo. Listo, okay. Gracias. Let me see.
Hola. Hola, Ruth. Hola, buenas noches, teacher. Perdón, es que tengo malo el... Tenía mala la señal. Ajá, ajá, ajá. Pero ya ahorita me conecto. Ok. Ahorita estamos en grupos. Te puedo mandar a uno. Ok, es la conversación de What Do You Ever Monday. No, ahorita estamos en la primera pregunta de que dice What are three things? Espérame, ¿cómo dice la pregunta exactamente? What mm-hmm. are the three first things you do on Mondays? En actividad uno. Ah, ok. Ajá. Ok, pero de hecho que ya los voy a traer de regreso. No creo que se hayan llevado mucho. Ok. Si gustas, esperas aquí mejor. Y escribes eso. Responde esa pregunta. What are the three first things you do on Mondays? Talking about work. Okay, okay. At work. Okay, teacher. Okay. See you okay. In a moment. Three first thing do you on Monday? Okay. On Monday, a supervisor. I think. Who asked me? Elena, the teacher. Pórtense bien. Charros. Okay, did you finish? Yes. Okay, yes. Perfect. I'm just checking. Okay, ya volvemos todos juntos en un momento. Okay. See you in a moment. And I am assistant. I am assistant patient and go for her. She do for treatment, for machine, for laser, for reduction loss, or for cellulitis, or for, I don't know, say flacidez. I don't know, say. Yes. I did shade the jokes. Okay. Well, it's interesting. The job, I change. Yeah. I don't know. Only the. Pero si me llama. Checa email, si le habla a los clientes. Por el resto de la mañana. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace usted? Yo tengo que leer, dice.
Los reportes semanales. No sé qué es. Y atender las reuniones y luego organiza reuniones para todos los lunes. Reuniones no, para todos los lunes. Yeah. De ahí chequea el email y chequea toda la mañana. Vaya, hoy preguntémosle a Hernán. Teacher, ya está de regreso Henry. Sí, sí, ya lo vi por ahí. Ya me había reportado. Okay, so very good. Welcome back. Now, let's see this conversation. Let's take a look at this conversation, okay? Look at this. It's a conversation between Sofia and Mario. Listen, and I'm going to record the conversation in WhatsApp so you can practice and listen to it as many times as you want later. All right. No. Okay. Let me mute your microphones for a moment. Okay, listen. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do, actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. So the audio is in WhatsApp, so you can listen and practice whenever you want. Now, let me read it again. Pay attention to the pronunciation, please. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. Now, I want you to repeat after me. So please open your microphones and repeat after me. Okay. No, listen and repeat.
What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? Hello, somebody's talking something different. Alguien está ahí en otra conversación. Thank you. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend meetings. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? How often do you check your email? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Yes, I do. Great. It is very important. Okay, very good. Now, esta frase creo que está mal redactada aquí. Aquí, aquí sería mejor, yes, I do, period. Actually, I check it once or twice a day. Yeah, es simplemente de redacción. Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Hola. What is twice? Twice. A ver. ¿Quién sabe? Two times. Uno o dos veces. Two times. Uh-huh. And once? One time. One time. One. Okay. Something I do one day. I don't know, maybe I take a shower once a day, but these days with this heat, I sometimes take two or three showers a day. So, you know, once a day, something you do once a day. I don't know. Una vez, okay? Una vez. Twice a day, dos veces. Tres veces, three times. Ahí normal, three times, tres veces. ¿Ya? Y puede ser a day, a week, an hour, a month, a year. Una vez al año, dos veces al año. Eso puede variar. Once, una vez, twice, dos veces. Y de ahí para allá, three times, four times, five times, etc. Any other question with the conversation? Okay. So, now let's practice in this way. I am Sofia, and you are Mario. Okay? Right. Let's practice. I am Sofia and you are Mario. What do you do every Monday morning?
I check my email. Hello, people. ¿Qué pasó? I am Sofía and you are Mario. Everyone. Okay? Let's do it again. What do you do every Monday morning? I check my email and I rest of the morning. What are you about to do? Well, I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes. I check in a day. Yes, great. It is very important. Very good. Very good. Recuerden la pronunciación de esta palabrita es once, twice. Okay, very good. Once, twice. Now let's switch. You are Sofia and I am Mario. Okay, you begin. 1, 2, 3. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? How often do you check your email? Every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great, very good. Be careful with this pronunciation, okay? The stress in this word is here. Important. Perfect. Okay. Let's see. Okay, now there are a couple of questions here about the conversation. Here says, what activities do Mario and Sofia do on Mondays? And 2, do you consider that it is important to check your email every day? And why? Okay, I'm going to put you in groups again. And I want you to do 2 things. Number one, well, actually, I'm going to put you in pairs. 2 only. I want you to practice the conversation several times. 2 times, 3 times, 4 times if possible. Practice the conversation. Okay? If you want, you can listen to the pronunciation in WhatsApp. Practice. And after that, respond the questions. Okay? Respond the questions. That is what you are going to do in groups. Okay? But in pairs. Okay, let's form 9 groups. 9 couples. Así que nadie se me quede fuera porque si no me van a dejar a alguien solito. Okay. Join your groups, practice the conversation and respond the questions.
Okay, welcome back. Welcome back. Nos comió el tiempo y teníamos una duda. A ver, díganme, ¿cuál es la duda? Estábamos viendo con Consuelo Saraí de que cuando contestábamos las actividades de Mario, dice que Mario revisa los correos electrónicos y llama a los clientes. Entonces la respuesta, si está bien, es Mario checks email and calls clients. Entonces la pregunta es si el segundo verbo o la segunda acción, llamar a los clientes, debe llevar call o calls. 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 Always. Calls. Al final. Sí, calls. Todos los verbos tendrían que ser en tercera persona. He, she. Ok, okay. Yep. Perfecto. Pues está bien, Consuelo. Mm-hmm. Yeah. And calls clients. Yes. Checks his email, calls clients. Yeah. Okay, very good. Now, I like to hear your pronunciation. Ya no nos va a quedar tiempo de escucharlos a todos, pero vamos con algunos. Así es que, a ver, ya que estaban ustedes ahí participando, Tony, give me a number from 1 to 9. 9. 9, okay. It's group 9. Is Sofía and William. Okay. Sofía and William, please present the conversation. Van a actuar la conversation. Okay, la voy a compartir por si la necesitan. Eso le iba a decir, se me hacía el favor. Ahí está. Okay, and I say, lights, camera, action. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read work report, organize meeting every two Monday. Whoa. Often do you share for your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Okay, very good. Thank you. Now, you please give me a number from 1 to 8 in this case. 5. 5. Number 5. Hey, where are the groups? Where are the groups? Yeah, que Luisa. Okay. Group 5 are Jose Fernando and Nelson. Okay. Jose Fernando and Nelson. Okay. I Sofia. Okay. Lights, camera, action. What did you do every Monday morning? I check my email and I'll call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meetings. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do, actually. I check it once or twice a day. Good. It's very important. Okay, very good. Number, please. Give me a number. Number 3. Number 3, Jose Miguel and Ruth. Okay. Ruth, is Sofia? Sí. Okay. Yes. Come on, Ruth. 1, 2, 3. What do you do every Monday morning?
I checked my emails. I called clients for the rest of the morning. What about you? I have to read in weekend reports. It attend meeting. I also every two organize meeting every two work every two Monday. How often do you check your email? Do you check in every day? Yes. Yes, I do. I told you. I check the ons or side of day. Great. It is very important. Okay. Very good. Very good. 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 Now, just we don't have more time. Just let me check some words. Okay, some words quickly. This word. Weekly. 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 And this report. 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 Yes, report. The stress report. Is here. Report. Report. Okay. The stress is on the O. Report. Report. Okay. Another word is meetings. Meeting. Meeting. Yeah, meeting. Be careful. Meeting. Organize. 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 Okay. Organize meetings. Clients. 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 Mm-hmm. Yeah. Pay attention to call that. Call clients. Call clients. Call clients. Mm-hmm. What else? Attend. 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 A meeting. Yeah, attend is attend. The stress goes here. Attend. 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 And again, clients. The same. The, report this one. Weekly, meaning organize. Important, remember, se lo mencioné. Important. 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 And be careful with this. Important. Organize. Okay, let's practice quickly, please. Repeat. Clients. 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 Weekly report. Weekly report. Attend a meeting. Attend a meeting. Organize meetings. Organize meetings. Important. Okay, people, it is time to take the last attendance. So, cameras on. And let's see. Important. Okay. Atilio Ernesto Castillo. Listen. Perfect. Consuelo Saray Rivas. Present, teacher. Good night. Okay, good night. By the way, Atilio, contigo sería la primera sesión esta noche, ¿ok? Okay, de 10 minutos. Okay. Very good. Erika de Nilsson Escobar, didn't show up. Eric José Hernández. Present, teacher. Okay, good night, Eric. Evelyn Guadalupe Gomez. Present. Good night, Evelyn. Good night. Hernan Antonio Chacon. Present, teacher. Good night, Hernan. Jennifer Gabriela Arevalo. Present, good night. Good night, Jennifer. Jennifer Lisette Aquino. Present. Good night. Good night, teacher.
Jose Abelis Aguirre didn't show up. Jose Miguel Maza Orellana. Present. Good night. Juan Antonio Elias. Present teacher and good night. Good night. Luis Miguel Corvera. Present. Good night. Okay, good night. Marcos Vidal Umaña. Present. Good night, Marcos. Good night, teacher. Nelson Orlando Tejada. Nelson Orlando. Present. Okay, good night, Nelson. Good night. See you tomorrow. Pedro Alexander Osorto. Present. Okay, good night. Good night. René Alessandro Teresón, didn't show up. Ruth Abigail Brito. Present. Good night. Good night, Ruth. Sofía Carolina Hernández. Present. Good night, teacher. Good night, Sofía. William Alexander Paniagua. Present. Okay, good night. Good night. Zuleima Rosibel Catalán. No. Jorge Luis Martínez. No. José Fernando Marroquín. Present teacher. Okay, good night. Good night. Henry Alberto Pérez. Here I am. Okay, very good. Good night, Henry. Good night, everybody. Good night, teacher. Good night, people. See you tomorrow, okay? Bye-bye. 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 Don teacher. Tony, Don Luis. Portaje bien, Don Miguelito. Vamos a necesitar ese crédito para este mes. Ah, sí, ahí bien. Ya llego la curazao. ¿Cuál curazao tengo que llegar? A la de Metro Sonso, ya tú sabes. Ahí llego la mano comprando. Ya llego una ahí. Dos pantallas de 65. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Okay, Attilio. Okay, profe. Teacher. Any question? Algo que quisieras que repasemos, ya sea del módulo anterior o cualquier otro tema. Sí, hay mucho que repasar, pero he pasado un poquito porque nuestro trabajo es de sol a sol, pero vamos a las 5 de la mañana y regresamos, bueno, casi a la hora de entrar a las clases, ¿va? Aquí hay varios que trabajamos en la corporación, pero cada quien en su zona, en su departamento, en su área, por decirlo, ¿verdad? Tony es el manager y pues nos dirige por ahí, ¿verdad? Pero él en su área empujando desde ahí y nosotros desde las zonas, pues cada quien en mi zona es un sonate. Perfect. Good. Sí. Pero sí hay muchas incógnitas, pero no es que me hayan quedado así como que, sino que porque es primera vez que practico inglés. Y pues sí, estoy muy interesado, pero sí, el tiempo no nos ayuda como para poder practicar el siguiente día o por lo menos despejar más dudas, ¿va? Hay que buscarle modo. Poner okay. Tu teléfono en inglés, ¿verdad? Okay. Eso no estaban diciendo. O sea, porque como la misma necesidad obliga a que uno se adapte, ¿verdad? Sí, sí, okay. ¿Verdad? Rotular tu casa con las cosas, ¿verdad? Poner las palabras en inglés. Ah, ok. ¿Verdad? Sí, eso como, sí. No, para ir dando vocabulario. No. Yo les recomiendo que escuchen. Bueno, te voy a recomendar algunos sitios
Yo creo que son útiles, aunque el problema es el tiempo, como tú dices. Pero, por ejemplo, si te gusta escuchar música, ok, música en inglés, pero no a veces toda la música se entiende. No. Ese es un problema. Entonces, sí. Yo suelo recomendar un estilo de música que tal vez no sea el más popular, ¿verdad? Para, uh-huh. A veces para, a ver, esto no, 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 esto no. No. Te voy a mostrar aquí en YouTube rapidito, porque si no después tenemos problemas de derechos. Bossa Nova, ¿ya has escuchado Bossa Nova? No. Bossa Nova es un ritmo de música tranquila, pero sobre todo me gusta escuchar covers, ¿verdad? Como tú sabes, covers son versiones de canciones conocidas, pero en este ritmo, que es como una especie de jazz. Tranquilo. O sea, tranquila. Okay. Entonces, le cantan las canciones que uno conoce, pero tranquilas. Ah, ok. Se pueden entender. La pronunciación es más lenta, ¿verdad? Más pausada. Entonces, la música que te gusta. Ese es en casi, YouTube. Sí, en YouTube. Bossa Nova. Así se pone. Por ejemplo, sí. Okay. Hay un montón de playlists, ¿verdad? Porque hay este... a YouTube, este Google, uh-huh. ¿Verdad? Incluso hasta hay versiones de grupos de rock, ¿verdad? En este estilo. Okay. No, y puedes escuchar. Muy bien, esa. Y la verdad que en el tiempo que nos trasladamos, va. Sí, pues sí, ahí vas escuchando las canciones. ¿Verdad? Uh-huh. Mira, imagínate este, por ejemplo, este de Guns N' Roses. Guns N' Roses. en Bossa. ¿Verdad? Entonces tú le escuchas las canciones de ellos, pero en ese ritmo. Para ir educando el oído. Porque en la medida que se eduque el oído, se va a puede pronunciar. Puede. Sí, lo que pasa es que, digamos, en inglés es como que hay que escuchar mucho para saber qué contestar. Para saber hablarlo, es decir, en todo sí, el idioma, tú tienes que escuchar, 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 entonces después lo empiezas a, de tanto escucharlo, lo te queda, ¿verdad? Okay. Se te graba. Sí, sí. Entonces, esa es una cosa, escuchar este tipo de música, ¿verdad? Ok, sí, me parece. Y ahora, cuando tengas tiempo, hay esta página que yo la recomiendo mucho, ¿verdad? Fíjate, te lo voy a escribir ahí en el chat. El chat es elo, pero con tres L's. .org. ¿Verdad? Tres L's. Tres L's. Ajá. ¿Solo dos tiene ahí? No, mira, son tres. Ah, yo solo dos le puse. Son tres. Elo.org. Si miras, esta página tiene diferentes niveles: nivel 1, okay. Nivel 2, nivel 3, 5, 6 niveles. Lo bonito de esto es que son entrevistas cortas con personas normales, personas comunes y corrientes. Ah, o sea que es como una interacción. Exacto, una entrevista corta, ¿verdad? Ok. No, por ejemplo, esta, ¿no? Es una plática de likes and dislikes, gustos, cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Okay. Y ahí está el video, son videos como de 2-3 minutos.
lo máximo, dos minutos. Y esta conversación acá, que la pueden leer, escuchar, leerla. Esto sí es cuestión de que tal vez a la hora de almuerzo, ¿verdad? En un ratito le puedan dedicar. Sí, sí, algunas veces por la mañana, como un lapso antes de empezar la jornada, ¿verdad? Porque ahí, nosotros sí entramos a las 6:30. Bien temprano. Como, sí, es que como es venta, ¿verdad? Sí, y claro. La venta se empieza desde temprano. Se llega, por eso dentro de las actividades, está el training de staff. O sea, entrenamos a nuestros vendedores, ¿verdad? Vaya, entonces, como ves en este sitio, está el video con la entrevista, el texto de la conversación, un pequeño espacio de gramática que se trata en la conversación y un pequeño examen de comprensión. Okay. A ver qué entendiste entonces. Uh-huh. Y como los videos son cortos, incluso yo creo que acá se pueden hasta descargar los audios como para andarlos ahí escuchando. Como son cortos, se puede llevar en el transcurso del camino. Sí, en el teléfono. Ahí. Se pone la radio. ¿Verdad? Vía teléfono, sí. ¿No? Entonces, porque a veces ponerse a ver películas o todo son muy largas. Sí, algunas veces ni queda tiempo de ver. No queda tiempo. Sí, ahorita pues como está el jefe acá, sabe que hay actividades que las hemos parado, ¿no? Porque nosotros venimos y proveemos mucha información. Eso es otro. Hay proveen information. O sea, le damos información a nuestro distribuidor, pues porque toda la lo que es las rutas, por la venta de rutas, no son directas. Sí, entonces tenemos que alinearlo. Sí, yo trabajo en ventas, lo que es ese burlado. Sí, entonces. Entonces, ese sitio también te puede ayudar, ¿verdad? Ok, lo vamos a tomar en cuenta. Irte empapando. Okay. Bien, es cierto, 2 horas son bastante, pero hay que tratar de rodearte lo más que puedas del idioma. Correcto. Esa es prácticamente es el practicar y conseguir más información que le pueda uno proporcionar mayor audición. Mayor pronunciación, ¿no? Perfecto, eso es lo que hay que hacer. Okay. Bueno, Atilio, eso sería todo, ¿verdad? Cualquier cosa, siempre estamos a la orden, ¿verdad? Bueno, gracias, teacher, gracias y mucho gusto, pues la verdad estamos en otro grupo y ya nos vamos a ir conociendo, ya a ver. Ahí estamos. Que molestan con el pan de dulce con café. Ay, sí, está bueno, está bueno. Bueno. Ok, yo Atilio. Le voy a la alianza. Eso. Good night, teacher. Good night. Take care.